Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ya hoy es jueves, gracias a Dios, y yo aquí tomando un tecito. Y bueno, vamos a empezar el día bien temprano, riquísimo para esta hora de la mañana, empezando el día aquí con Juanito. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya? ¿Listo para la escuela? ¿Está desayunando? Apúrale a desayunar porque ya va a ser. No, te da falta. Sí. ¿Qué les iba a decir? Ah, ahorita voy a ir a la Zumba y me voy a ir a poner las uñas. Ya me voy a ir. No sé si vaya al gym un rato o a la Zumba. A ver qué. Pero bueno, así que vamos a disfrutar el día. Bueno, mientras me tomo el tecito y nos vemos más al ratito para darme una peinadita y listo. Como esta hora, ay, no sé por qué siempre como esta hora amanece como media ronca. Y aquí, ay, no, por eso habla así como media ronca. Será porque me voy levantando, será por eso, pero quién sabe por qué. No siempre, no siempre. Ahora sí, nos vamos. Voy a dejar a Juanito. Ya llegando me termino el té. Vámonos, Juanito. Que tengas un lindo día, amor. Cuídate mucho. Besos. Ay. Adiós. Adiós. A ratito. Bye, pues. Me voy a preparar mi pancake. Y le voy a poner unas fresas. Miren. Ya está listo. Ya nomás le voy a poner unas fresitas. Y miel de abeja. Miren cómo lo dejé. Es lo que voy a desayunar y con mi té. Provecho, provecho para los que estén desayunando. Porque voy a desayunar algo y ahorita Brenda también va a desayunar. Bueno. A comer, se ha dicho. Y a prender la luz esta. Que no se vea oscura. Así como está afuera. Se pone más oscuro aquí adentro. Pero bueno, empezar se ha dicho.
Hola, hola. Ya tengo rato aquí en la casa. Ya fui a ponerme las uñas, miren. Así me las puse. Ahora me las puse así chiquitas. Y siempre me han gustado así. Siempre. Bueno, me voy a poner un poquito de maquillaje. Porque mira, no traigo nada. Ya estoy cociendo frijoles. Y quiero acomodar acá el cuarto porque es un desastre. Soy un desastre. Soy un desastre. Soy un desastre por ti. Ay, sin ti o por ti. Algo así. Ya no me la sé. Tengo que acomodar aquella ropa y como ven. Así que tengo un desorden, 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 desorden. Así que tápense los ojitos. Pero voy a acomodarlas aquí porque mi cámara le falta una patita, ni dos. Es que se le caen, no he ido a comprarle. Y nada, me voy a poner poquito, no mucho, nada más para no andar no verme tan cachada. Daisy, anda nada más detrás de mí porque ya sabe que ya me voy a ir y quiere que siempre me la lleve. Nada más que miren, siempre cuando me quiero poner lo de las pestañas, miren cuánto líquido tiene y luego se me hace bolas aquí de lo mismo. Miren cómo se pone. Ay, a ver si se ve. No sé, mira, ahí está. Miren cómo se pone. Está como espeso. No sé por qué se pondrá así. Y no sé, es cuando yo creo que empieza a secarse, pero está tapado. O sea, no lo dejo destapado. Y siempre le tengo que quitar. Ay, no más que... este foco enfoca más que los demás. Todo oscuro aquí. Bueno. Me voy a poner un poquitito. Bueno, ahí más o menos, miren, que no me veo mucho, muy oscuro aquí adentro. Ya, dos que tres. Yo quedaría por cambiar todo esto, de verdad, y que se vea iluminado, pero pues no puedo hacer eso. Solamente yo sé. Pero bueno, en un futuro. Ven, Daisy. Vente. Ya no voy a alcanzar a acomodar aquí. Voy a ver la hora que es porque faltaba poquito para irme. Más o menos voy a alcanzar. Nada más que vengo a recoger esto, miren. A ver, aquí se nota un poquito más que adentro. Uh-huh. Ahí está, más o menos. Y a ver, ¿dónde están los frijoles? Me estoy tomando agua fresca de, ¿qué? De papaya. Este es de papaya. Nada más que le falta dulce. Pero no le quiero echar mucha azúcar, nada más le eché poquita. A mí casi no me gusta tan dulce. Uh-huh. Miren, todavía les falta, pero ya veo. Me voy a regresar de nuevo porque voy a tratar de acomodar. Todavía tengo tiempo. Es que esto es el quehacer, no, hombre. Entre más, voy a poner la otra patita a la cámara. Entre más buscas, encuentras y encuentras, y a veces no quieres encontrar, pero pues a ver.
Necesita uno ponerse o taparse los ojos o ponerse algo en los ojos para no mirar. Chicas, acomodar. Ya llegué aquí a la casa, estoy cocinando, me traje dos aguacates que ahorita que pasé a la tienda, miren, estoy dorando pechuga y ya tengo los frijoles, aquí los voy a poner, voy a sacar el pico de gallo. ¿Sí encontraste? No. Voy a poner, a ver cuál está bueno. Este está bueno. Y ya tengo mi agua mineral. Ahorita le voy a poner un limoncito. Está bien fría. Ya mero. ¿Y qué creen? Tengo una nueva noticia. Ahorita me acaban de hablar. Me hablaron de la escuela. Me habló el director.
que mañana tengo junta a la 1 y ahí van a estar los especialistas. Me van a decir en qué manera van a ayudar a Juanito, qué es lo que ayuda va a recibir él. Y les voy a mantener informadas. Así que mañana voy a saber realmente la ayuda que él va a recibir. Y espero Dios que todo salga bien. Así que estoy contenta con eso, de que por fin él, mi Juanito, va a recibir la ayuda que tanto esperábamos. Pero bueno, nunca es tarde, aunque tarde, pero seguro. Primero Dios, ya mañana se sabrá. Así que les quería informar eso. Ya se está dorando esto y ya te lo voy a sacar para meter más. Me eché un descansito y que está fresco, se puso fresco. Yo creo que debe estar como a 60 o menos. Como ven, este clima sí que está bien raro, no es bonito. Y se me antojó, me voy a hacer un cafecito, no un cafecito, es un capuchino. Nada más que voy a calentar el agua. Quería salirme, pero sí está fresco. Ahorita me voy a salir allá enfrente para que Daisy juegue un rato. Aquí anda la Daisy. ¡Daisy! Ahorita anduvimos jugando un rato. Ella le gusta mucho jugar. Yolando correteando y ella se anda escondiendo y bueno, todo ese relajo. Ay, mira, vamos a ir para afuera ahorita. Miren, esto es lo que me voy a hacer. Y está bien bueno, ya ni tiene. Ya ni tiene, a ver si me alcanza. Es que estoy calentando el agua. Voy a echar aquí en esta taza. Y voy a ver qué tanto hay. Ay, no puedo. Con una mano. Le voy a echar como la mitad. Porque no hay suficiente. Y para irme un ratito ahí enfrente. ¡Daisy! Ya está el agua caliente, miren. No le voy a poner mucho porque no tengo suficiente. Yo creo que con eso. Estoy viendo la novela de Jesús. Nada más que se me antoja algo así. Y esto está bien bueno. Le voy a echar lo que tenga, nada más. Voy a poner acá.
Listo, listo, ya está mi cappuccino. Mira. Vámonos para afuera. Vámonos. Nadie quiere salir. Me dormí un ratito. Ahorita está viendo la novela de Jesús, pero ya se terminó. Y digo, no, me voy a hacer algo calientito. Y me salgo aquí enfrente. Nomás que creo nadie quiere salir. Mi Daisy me peló. Daisy. No quiere salir la Daisy. Mira. ¿No quieres jugar? Ay, sí, está frío. El viento te está corriendo, miren. Cómo se mueven los árboles. Voy a tirar mi cappuccino. ¿Qué? ¿Quieres? No. Quiere el cappuccino. Está frío. El vientecito. Te asustó. ¿A jugar? ¡Ándale! ¿A jugar? ¡Ay, ya! ¡Ya, ya se alborotó! ¡Ándale! ¡Ahí va Juanito! ¡Ándale! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ándale! ¡Mira que lo sigas! ¿Ya ves? Que lo quiere que la siga. Mira, ay, 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 ay. Ay, ay. Mira, juguetona. ¿Cómo le da vuelta? Que corras, quiere que corras. Bien. Para acá, no para allá. Eso, ira, 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 ira. Acá está, lo busca. Y ya se cansó. Fue lo que duró. ¿Quiere que la sigas o que tú corras? Mira, ya va. Ajá. Mírala, mírala. Mírala, mírala. ¡Ay, qué bonita! Mira. Vente. Ya se cansó, no le dura nada. ¿Es el carro de la basura o qué es? Ah, no. Daisy, ya se metió la Daisy. Bueno, aquí disfrutando la tarde, tomándome el cappuccino calientito. Aprovechar ahorita que está fresco. Ya se metieron. Les digo que no quieren salir. Nomás es un ratito y para afuera. Y para adentro, que digan. Mira, aquí está, ya salió la. Mírala, mírala. ¡Se esconde! ¡Ya pude! ¡Ah! ¡Que la diga! ¡Ahí está! ¡No, bien! ¡Está bien! Es rápida. Ay, te la vas a llevar. Daisy. Ay, no se cansa. Quiere que sigas corriendo, mira. Quiere que sigas corriendo. Corriendo.
hablar a mi mamá para ver qué está haciendo. Hoy no hice nada, nada más fui a la zumba y fui un ratito al gym y eso es todo lo que hice. Y yo creo que ya me voy a despedir porque no vamos a hacer nada, ¿no? No hay no hay cosas que hacer ahorita, así que nada más les grabé por lo menos algo para que sepan lo que hice hoy este día. No gran cosa, pero por lo menos para saludarlas todas a ustedes, a toda esa gente hermosa. Y muchas gracias a todas aquellas personitas que que me apoyan mucho. Y gracias por sus lindas palabras, por todas las personas que me comentan. De verdad, muchas gracias. Gracias por dejar sus comentarios, sean buenos, sean como sean. Muchísimas gracias por pasar por aquí por mi canal. Y todas las personitas que son nuevas, gracias. Gracias porque las que están suscribiendo, muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, ya se nos fue en este día. Ya mañana será otro día, primero Dios, a ver qué hacemos, a ver qué planes hay, porque ya mañana es un día muy especial para muchas mamás, para todas esas personitas. Les deseo lo mejor. Disfruten a sus seres queridos. De verdad, tener a nuestros padres es la mejor bendición. Y más que nada, pues también todas las personitas que son mamás, todas aquellas mujeres que tenemos nuestros hijos. Y les deseo que la pasen muy bien. Mañana es un día muy especial para muchas, 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 muchas mujeres. Y lleno de bendiciones cada uno de sus hogares. Y bueno, pues ya, yo creo que ya, que no tengo más que voy a hacer, ya no voy a hacer nada. Y me despido, así que hasta pronto. Y a ver mañana, a ver qué hacemos. Primero Dios, a festejar, se ha dicho, si Dios nos lo permite. Bye, gracias.